gloriosa, donde seremos testigos del lanzamiento de una de las producciones más prolíferas de este genio, se puede decir, de nuestra música, el señor Willy Lapache. Todos los presentes, las gracias de corazón. Me siento muy orgulloso, muy honrado con la presencia de todos ustedes. Las gracias, venga Camini. Vicente, el día que yo conocí a Vicente, que él confió en mí, yo en realidad no le creí. Yo digo, bueno, un hombre que ha trabajado con la India, con Marc Anthony, es difícil. O sea, honestamente, en este medio hay mucho bulto, pero le doy las gracias a su señor. Orgullo es mío para tener un artista a nivel de lo que es Lapache. Gracias. Hace años que lo estoy escuchando. Muchos humos buenos me da por su y obviamente es un honor tener un bachatero con la calidad y la presencia que tiene Lapache. Miren, un aplauso para las gemelas de Dimisión. Bueno, lo que yo puedo decir en el poco tiempo que conozco a Willy, es un placer. Es una persona muy profesional, maravillosa y bueno, todo lo que tengo que decir es cosas buenas. Tan cariñoso y muy apasionado por el trabajo que hace, con el hijo también, bueno, con todos. Y para mí me da mucha alegría estar aquí compartiendo este día contigo, Willy. Bueno, yo voy a ser un poco más sincera. Cuando yo conocí a Willy, de verdad que no me cayó bien. No, mentira. Jugando, no. Cuando yo conocí a Willy, fuiste tan cariñoso con nosotros. No. Bueno, lo hiciste sentir como si fuéramos parte de tu familia. Es un hombre, como dije, cariñoso, encantado. Se dedica mucho al trabajo y se le nota que cuando él pone su disco, o sea, pone su tiempo y ahí está su corazón. Y te deseo lo más éxito que puedas tener. Gracias. Vaya. Yo quiero agregar a lo que decía Vicente, y es que cuando uno se encuentra con una persona como Willy Lapache, que le pone su alma, su pasión, con esa dedicación y pasión que pone a todo lo que hace, a la manera tan profesional como se maneja también. Uno le dice a las 5:30 de la mañana, ahí está. Uno le dice a las 6:37 de la tarde, ahí está. A nosotros en Univisión Radio nos ha resuelto de tantas formas que ya es un invitado regular los viernes en el show de Enrique y yo, en la FM, en la calle. Y también ha hecho popular un tema de un concurso de nosotros que se llama Renta Ropa, Zapatos y Comida, y la gente incluso se lo pide en las fiestas. O sea que Willy es parte de la familia de nosotros acá en Univisión Radio, y la verdad que es un honor colaborar y ayudar a alguien de tu corazón, de tu profesionalidad y de tu entrega. Y cuando él dice que hace 15 años se lo presentamos en televisión, lo que pasa es que él y yo comenzamos bien jóvenes, ¿no? Porque... de Machete Music. Primer artista de bachata para nosotros, somos conocidos como un formato bien urbano y cosas así, pero estamos tratando de expandir el música tropical y tener un artista como Willy Lapache, bueno, ya saben que vamos a trabajar duro para ti, que no se preocupa de nada y de Machete Music a ti, gracias por estar con nosotros y como siempre, apoyarte a ti, pero fuerte, fuerte. Primero es un momento para mí, conviviendo con Willy, porque desde que lo conocí, al igual que las gemelas de división, me hizo sentir parte de su familia. Como él lo dijo, en este medio es muy difícil encontrar persona con la que uno pueda contar honestamente. Y este caballero es uno de los pocos que aparecen acá. Sin malicia, sin segundas intenciones, me abrió la puerta de su casa, de sus estudios, me ayudó. Y de verdad que me siento orgullosa de decir que eres mi amigo. Y no podía faltar estar aquí contigo hoy porque yo he visto lo fuerte que has trabajado. Me ha llamado a las 5 de la mañana cada vez que Univision nos da la oportunidad de aparecer por ahí para alguna cámara y me saca de la cama a pesar de que yo no me gusta levantarme. Y es un hombre muy trabajador y se merece esto y más. I was caught up in the distraction, but I said to myself.
Muchachos, no nos queda más que dar las gracias a todos los invitados, a los miembros de la prensa. Quiero que sepan que tanto Callejero Records, como Machete Records, como Liberty Music, como Universal Music, toman muy en cuenta el trabajo de nosotros los comunicadores. Somos el cuarto poder. La prensa escrita, radial, televisiva y cibernética sabe que tiene el respeto de estos sellos y de este gran artista, que hoy, a partir de hoy, va a seguir haciendo historia con la música, que es el lenguaje universal que une a los pueblos.